Bueno, y tenemos muchas noticias, una noticia bastante importante con lo que tiene que ver con el tema de la protección de los datos, porque han multado a una productora de eventos por pedir copia del DNI a unos padres para que sus hijos entraran a un concierto. Y para eso tenemos conectado online a nuestra experta en protección de datos, Catalina Hernández. Muy buenas, Catalina, ¿qué tal estás? Bienvenida. ¿Qué tal todo? Muy bien. Hola, Gabriel, encantada. Un placer recibirte, Catalina. Cuéntanos, porque tú eres experta en el tema de protección de datos, tienes una trayectoria amplísima dentro de LinkedIn, incluso eres un referente y una influencer, digamos, tecnológica, pero el propio LinkedIn te marca como tal. Y nos encantaría que nos contaras con lujo detalles todo lo que puedas haber sabido sobre este interesantísimo caso. Sí, claro que sí. Los hechos se han producido hace más o menos un par de semanas, cuando la Agencia Española de Protección de Datos multó a esta pequeña productora de Santander. Ellos tienen una práctica estándar de pedir un formulario de autorización y copias adjuntas tanto del DNI de los padres como del DNI de menores que quisieran entrar a sus conciertos. Sin embargo, en el formulario no se proveía la información básica de protección de datos, y tampoco se decía cuál era el periodo de retención de los DNIs, o sea, por cuánto tiempo la productora se iba a quedar con las copias. La única información disponible estaba en su página web, que además estaba desactualizada y hacía referencias a la ley de 1999 que ya no existe. En la resolución, la Agencia Española de Protección de Datos opinó que para cumplir con la normativa vigente sobre espectáculos públicos y actividades recreativas hubiera sido suficiente con que la productora mirara de manera visual el DNI de los padres y de los hijos antes de dejarles entrar al concierto, ya que en la normativa, que era el motivo por el que ellos necesitaban verificar la identidad, en ningún momento exigía a organizadores de eventos quedarse con una copia física del DNI. Además, la Agencia Española consideró que faltaron al principio de transparencia y del deber de información, ya que, como decíamos, el formulario no contenía la información básica de cómo ejercer los derechos y para qué necesitaban las copias de los DNIs. Claro, porque eso parecería que la Agencia Española de Protección de Datos dice que por el principio de minimización de datos, que viene multando muchísimo, ¿no? Por esto, porque yo me gusta leer, yo soy muy friki para esto y también leo muchas resoluciones y sentencias, y de la Agencia Española de Protección de Datos veo que hay muchísimas sanciones con este principio que se viola, el de minimización de datos, que no se puede solicitar datos más allá de los estrictamente imprescindibles. Parecería entonces que entiende con esta sanción la Agencia Española de Protección de Datos que el pedir la copia física, como tú bien apuntabas, era demasiado, era, ¿no?, como era extralimitarse, que sencillamente exhibiendo los menores el DNI a la entrada del concierto era suficiente, ¿verdad? Sí, exacto, Gabriel. Este principio, como tú bien dices, de minimización de datos, lo podemos encontrar en el Reglamento General de Protección de Datos en su artículo 5. Y básicamente nos dice que todos los datos personales que tratemos o recolectemos deben de ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines perseguidos. Y en este caso, claro, no se consideraba necesario para el fin perseguido de verificar la identidad quedarte con copias de los DNIs de manera indefinida, además, porque tampoco decían por cuánto tiempo iban a guardar las copias. Y luego esto de poner la ley de protección de datos del 99, a nosotros eso me ha llegado a mí por email, muchísimos grandes despachos de abogados, incluso citando la ley de protección de datos del 99, ¿no? Bueno, recordemos que la última versión era del 2018 y ya estamos hablando de casi 20 años de desactualización, ¿no?, de esa normativa. Así que bueno, pues recordar a todos los que estén oyendo que realmente sí que hay que actualizarse en la medida de lo posible con todo el tema de la protección de datos, porque sí que es importante, depende todos nuestros datos, nuestra privacidad y nuestra seguridad. Y por supuesto, Catalina, muchísimas gracias por estar con nosotros, queremos tenerte más veces por aquí y recibo un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Gabriel. Hasta pronto.